Don Roberto, después de ver esto, ¿qué se pasa a usted? Por bueno, aquí? pues nada, me parece, me parece. ¿Está usted muy hostil con la gente del PP? ¿eh? Me ha sorprendido porque no, no me había dado cuenta en el momento cuando bueno. hablé de don Mariano Rajoy, que como he explicado antes es el culpable de todas las desgracias que nos están ocurriendo, porque tuvo todo el poder eh, estatal local y autonómico para haber dado la vuelta a la tortilla y hizo justo todo lo contrario siguió la misma política del el señor eh, zapatero que ya ven ustedes zapatero por cierto por cierto como hablarán luego de bolivia que sepan que la oposición venezolana la oposición venezolana estima en 10 millones de dólares la cantidad que eh, se lleva ya eh, de pagos recibidos por sus servicios a, las, eh, a los estados narcotraficantes eh, de eh, América del Sur. Ver, Eso es lo que se presuntamente lleva. Presuntamente de los Estados narcotraficantes. Presunta, al señor, presuntamente. Al señor Rodríguez Zapatero. Presuntamente. No, quiero decir simplemente que me ha asombrado cómo cambió la cara cuando eh, expliqué lo que lo que Rajoy había hecho eh, la señora Ayuso, que en aquel momento no era la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eh, eh, que verdaderamente estaba muy sonriente, pero cuando le expliqué lo que pensaba de su indigno jefe, eh, es que se le cambió la cara por completo. Sí, cambió. La verdad que estaba sonriendo de verdad y le cambió totalmente la cara. ¿Qué opinas?